Me tomaré un tiempito para hablar de este proyecto que se nos presenta por parte de 6 consejeros. En principio, creo que es una bonanza de este instituto que puedan suceder este tipo de casos y cosas en el Consejo, en donde se presente por una mayoría de consejeros una propuesta de esta naturaleza y de este alcance que quizás siente un precedente muy negativo para la institución. Desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, así como respeto el punto de vista de los demás, espero que eso suceda también en lo particular. No es la primera vez que 6 consejeros invaden temas que tienen que ver con el ejercicio de la responsabilidad de la presidencia. Esta es la segunda. La primera fue en diciembre, revestida de una necesidad de tener una estructura permanente designada por el Consejo, y entonces se invadieron las competencias para las encargadurías. Se controvirtió y se revirtió en este Consejo y se dijo lo que el reglamento establece. Es facultad de la presidencia nombrar las encargadurías. Hoy está de nuevo aquí el proyecto, pero hoy revestido de diseño constitucional. No comparto la legalidad del proyecto, tampoco comparto que esté atentando contra el diseño constitucional, pero lo que menos comparto es la forma en la que se presentan estos dos casos en particular, porque tiene que ver con las mismas 6 consejerías. En primer lugar, quiero dejar muy en claro que nada tiene que ver con las reformas presentadas por la presidenta de la República para reglamentar la reforma al Poder Judicial. Absolutamente nada tiene que ver con ellas, porque pues quizás hasta la propia presidenta no sepa que se incorporaron pues de noche por un senador, ya lo dijo el consejero Espadas, violentando el reglamento de sesiones, estas reformas a estos dos artículos que inciden en la forma como opera este instituto, que alteran la colegialidad de este instituto, que alteran la independencia, la autonomía de este instituto, pero que nada tiene que ver este instituto, o por lo menos nosotros 6, no estamos cuestionando un ápice las reformas para regular el Poder Judicial. Eso, bueno, por lo que dijo el representante del partido Morena. Nadie está aquí pretendiendo obstaculizar una reforma al Poder Judicial, absolutamente nadie. Me parece que esa no es la vía. No hay una sola referencia en ese documento a la reforma al Poder Judicial, una sola referencia. No tiene tampoco nada que ver, como dije, con estas iniciativas, porque no formaban parte, fueron incorporadas después. También quiero decir que no es un asunto personal, no es un asunto de quienes estamos hoy sentadas y sentados en esta mesa, no es un asunto político, no es un asunto de partidos políticos, no es un asunto mediático. Si tuviéramos otra vía nosotros de que se pudiera revisar estas reformas, lo hubiéramos hecho. Es una vía constitucional, sí, está establecida en el artículo 105, fracción primera, inciso L de nuestra Constitución, y es un asunto institucional y, por tanto, un asunto jurídico. Me tomaré un tiempito para hablar de este proyecto que se nos presenta por parte de 6 consejeros. En principio, creo que es una bonanza de este instituto que puedan suceder este tipo de casos y cosas en el Consejo, en donde se presente por una mayoría de consejeros una propuesta de esta naturaleza y de este alcance que quizás siente un precedente muy negativo para la institución. Desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, así como respeto el punto de vista de los demás, espero que eso suceda también en lo particular. No es la primera vez que 6 consejeros invaden temas que tienen que ver con el ejercicio de la responsabilidad de la presidencia. Esta es la segunda. La primera fue en diciembre, revestida de una necesidad
de tener una estructura permanente designada por el Consejo, y entonces se invadieron las competencias para las encargadurías. Se controvirtió y se revirtió en este Consejo y se dijo lo que el reglamento establece. Es facultad de la Presidencia nombrar las encargadurías. Hoy está de nuevo aquí el proyecto, pero hoy revestido de diseño constitucional. No comparto la legalidad del proyecto, tampoco comparto que esté atentando contra el diseño constitucional, pero lo que menos comparto es la forma en la que se presentan estos dos casos en particular, porque tiene que ver con las mismas 6 consejerías. Estamos en hablando de una manera subrepticia que se introduce una reforma al artículo 45 y 48 y subrepticiamente, estando en una mesa de diálogo abierta, franca, deliberativa sobre el tema de la situación actual del Instituto con respecto a la reforma del Poder Judicial de la Federación, aparece, sin previo aviso, este acuerdo en el orden del día. Me parece que no podemos criticar lo que no podemos sostener con nuestros hechos. La historia siempre nos va a seguir. Me parece que también he escuchado disertaciones magistrales sobre la colegialidad, pero también entiendo que la colegialidad no solo es discurso, también es voluntad y también es estar dentro de la misma, entendiéndola, aprendiéndola. Yo convoqué a mis colegas, consejeras y consejeros, el día de ayer, a que esto no sucediera, el martes, a que no lo presentáramos, que esperáramos, que había una acción, una consulta establecida en la Suprema Corte, que había una acción de inconstitucionalidad presentada por varios partidos y que está a punto de ser resuelta por la Corte, que esperáramos a ver y que no generáramos para este instituto una narrativa negativa en términos de su confianza y de esta imposibilidad, de esta conformación del Consejo para llegar a acuerdos prontos, rápidos y expeditos. Sin embargo, también sostuve en lo público y lo sostengo aquí en esta sesión del Consejo de manera oficial que el Consejo no está siendo minado en sus facultades de colegialidad. Entendemos que podemos no estar de acuerdo con esta reforma, pero eso no implica que digamos que lo que acaba de hacer en su facultad total y absoluta el poder legislativo tiene que ver con, bueno, su facultad total. Sí, vamos a decir, me quiero referir, consejero, a su facultad y atribución total. Es buena la precisión de que no es absoluta porque tiene recursos en los que se pueden proceder en el camino. Pero en esa facultad decide esto y no estoy de acuerdo con lo que marca este proyecto de acuerdo que se pretende, en el cual se pretende instruir a la Secretaría Ejecutiva de este instituto a que interponga un juicio, aun cuando está contenido en la ley, tiene sus asegúnes y tiene sus especificaciones en lo que corresponde a controversia y acción de inconstitucionalidad. Me parece que no estamos en el supuesto de poderlo hacer, pero si la mayoría, como esperamos suceda, se impone, habrá de procederse en consecuencia. Y no estoy de acuerdo porque el Consejo sigue integrando sus comisiones, todos los integrantes de este Consejo. Seguiremos aprobando reglamentos, lineamientos, acuerdos necesarios a fin de llevar a buen puerto un proceso electoral desde la etapa preparatoria, la etapa de la jornada, la etapa de resultados, la etapa de entrega de constancia de validez en las elecciones. No hay algo que se le haya quitado
al Consejo General en esa parte de colegialidad. Siendo una de las 6 firmantes para solicitar la presentación de esta controversia, me gustaría exponer, como ya lo hicieron mis colegas, las razones por las que creo que es necesario presentar esta controversia. En primer lugar, quiero dejar muy en claro que nada tiene que ver con las reformas presentadas por la presidenta de la República para reglamentar la reforma al Poder Judicial. Absolutamente nada tiene que ver con ellas, porque pues quizás hasta la propia presidenta no sepa que se incorporaron pues de noche por un senador, ya lo dijo el consejero Espadas, violentando el reglamento de sesiones, estas reformas a estos dos artículos que inciden en la forma como opera este instituto, que alteran la colegialidad de este instituto, que alteran la independencia, la autonomía de este instituto, pero que nada tiene que ver este instituto, o por lo menos nosotros 6, no estamos cuestionando un ápice las reformas para regular el Poder Judicial. Eso, bueno, por lo que dijo el representante del partido Morena. Nadie está aquí pretendiendo obstaculizar una reforma al Poder Judicial. Absolutamente nadie. Me parece que esa no es la vía. No hay una sola referencia en ese documento a la reforma al Poder Judicial. Una sola referencia. No tiene tampoco nada que ver, como dije, con estas iniciativas, porque no formaban parte, fueron incorporadas después. También quiero decir que no es un asunto personal, no es un asunto de quienes estamos hoy sentadas y sentados en esta mesa, no es un asunto político, no es un asunto de partidos políticos, no es un asunto mediático. Si tuviéramos otra vía nosotros de que se pudiera revisar estas reformas, lo hubiéramos hecho. Es una vía constitucional, sí, está establecida en el artículo 105, fracción primera, inciso L de nuestra Constitución, y es un asunto institucional y, por tanto, un asunto jurídico. Única y exclusivamente jurídico. Y en ese sentido, me parece, y voy a leer para que quede claro de lo que estamos hablando, las dos reformas. El artículo 45 dice tal cual la que está, bueno, la que estaba en vigor antes de esta reforma, corresponden al presidente, sí, así sin lenguaje incluyente. Las atribuciones siguientes: proponer al Consejo General el nombramiento del secretario ejecutivo y los directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas. Y hoy la reforma dice, corresponden al presidente, eso sí no lo cambiaron, proponer del Consejo General las atribuciones siguientes: proponer al Consejo General el nombramiento del secretario ejecutivo, designar a los directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del instituto. Segundo, y más grave aún a mi juicio, la Junta General Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes, siendo sus atribuciones las siguientes, en lo que decía el texto anterior, inciso B, fijar los procedimientos administrativos conforme a las políticas y programas generales del instituto. Artículo 48, recién publicado, inciso B, aprobar los acuerdos correspondientes para la coordinación y ejecución de las actividades administrativas, técnicas, operativas del instituto y de coordinación con las juntas locales y distritales ejecutivas relacionadas para la organización de las elecciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como para el funcionamiento ordinario del instituto. Eso, a mi juicio, es por poner por encima de este Consejo General a la Junta General Ejecutiva, una Junta General que además estaría integrada por funcionarias y funcionarios que únicamente estarían designados por una persona, salvo la unidad de género, que no sé por qué la excluyeron de esa conformación, y además sin
que estamos las y los consejeros electorales, que fuimos electos no solamente por distintas legislaturas, sino por un proceso establecido constitucionalmente con distintas etapas y que resuelve a final de cuentas la Cámara de Diputaciones. Segundo, sin presencia de los partidos políticos que están hoy en las comisiones del Consejo General y también en el Consejo General, y también sin representación legislativa. Eso es lo que me parece que violenta el orden constitucional y de colegialidad que debe privilegiar y que debe privar y que está establecido desde los 90s en esta Constitución.